Muy buena gente, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a un video de Manga y Motulo. Bueno gente, seguimos con la serie de Plague Inc. Esta vez vamos a jugar el hongo. Ponemos hongo. Le vamos a poner Destrozator. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a elegir el país. Bien, hacer un hongo es dificultad, digamos, se nos dificulta de que este mismo viaje vía mar, o sea por barco o por aire, así que hay que ayudarlo. Así que lo primero que vamos a empezar es a través del agua. Bueno, elegimos China. Listo. Elegimos China. Hacemos que brote. Y le ponemos la transmisión del agua. Ponemos la transmisión del agua. Luego lo vamos a ayudar a este hongo que mute a través del pájaro, de las aves. Entonces ya tenemos suficientes puntos como para hacer mutarlo, para hacerlo evolucionar. Bueno, ahora ponemos aves, la transmisión a través del ave. Ponemos también el aire y lo dejamos que mute, que nos dé síntomas. Vamos a ir viendo, a medida que coso, vamos a ir viendo, a lo mejor en una de esas no podemos ser detectados, entonces lo vamos a sacar por las dudas, lo vamos a sacar, no lo vamos a hacer porque si no capaz que nos cae la partida y eso. Bueno, vamos a hacer ahora que mute por el agua también, nivel 2, o por el ave, por pájaro, nivel 2. Lo vamos a hacer que mute a través del pájaro ave nivel 2 y lo vamos a hacer por agua también nivel 2 y luego le vamos a dar al aire al aire nivel 2. Quitamos esa mutación. Bueno, ahora sí, gente, le vamos a poner. Ahí me falta uno. Listo, ya con eso suficiente. Lo que vamos a hacer, le ponemos aire nivel 2 y le vamos a dar un poquito de frío. Así que le ponemos resistencia al frío 1 y le vamos a dar un poquito de calor. Para los fármacos necesitamos 3, así que vamos a esperar a tener 13 puntos para tener acá evolucionar la resistencia a los medicamentos nivel 1. No hacemos que mute. Recuerden que pueden suscribirse.
Y estamos en lo que es la serie de Plague Inc. en el modo hongo. Seguimos que avance, no que evolucione en síntomas. Recuerden que nos quitamos los síntomas, ya somos detectados. Porque ustedes vean acá, todavía no somos detectados. Esto sí, sacamos cualquier tipo de síntoma, lo sacamos. Así no somos detectados. Le vamos a poner la habilidad de fármacos nivel 1 y vamos a esperar. Esperamos que siga contagiando la enfermedad, que siga contagiando. Quitamos, recuerden, los síntomas. Bueno, ya tenemos a gran parte infectada, pero lo que me preocupa a mí es esto. Esto está acá, más eso. Entonces vamos a esperar a que siga evolucionando. Seguimos infectando y no le vamos a dar a los síntomas hasta que no lleguemos al total que estén todo el mundo infectado. Poner el último eso. Bien, se infectó Groenlandia, que es lo que queríamos. Nueva Zelanda, acá Australia, digo. Y a partir de ahora hay que esperar nomás a que se infecten todos los países. La mayoría de países que todavía no están infectados, así que vamos a esperar. Miren, acá Centro África, África Occidental, Argelia, Sudán. Madagascar todavía falta. Bueno, ahora no. Quitamos los síntomas. Y esperamos que infecte todo el mundo. Todavía no hemos sido detectados. Miren la tasa de infección que llevamos. Ya estamos cerca del final, ahí estamos a un 19%. Ya estamos cerca. Nueva Guinea me preocupa. Recuerden que no lo hacemos que mute. Nueva Guinea como que
Está lento, no se quiere todavía infestar. Nos queda Nueva Guinea, Filipinas y el Caribe. Acá está el Caribe. Nueva Guinea y Filipinas son los países que faltan todavía. Falta muy poquito. Y ya después largamos con todo, con todos los síntomas. Bueno, se acaba de infectar Nueva Guinea, falta Filipinas y Caribe. No gastamos los puntos, recuerden que si muta, que lo quitamos a los síntomas. Miren, casi 2 años tardó total para infectarse. Miren, 2023, 20 de julio fue la fecha de inicio y ya estamos a 2 años casi, 2 años y un poquito más de que se inició la enfermedad. Sacamos el síntoma náuseas. Caribe todavía sigue en cero. Al igual que Filipinas, son los únicos 2 países que nos quedarían por infectar. Pero vamos a llegar, vamos a llegar. Ya les hemos puesto todos. AB1, AB2, aire 1, aire 2, agua. Podríamos ponerle quizás, tal vez, un mosquito. Son climas cálidos. O... vamos a probar con el mosquito. En una de esas es el tiro que falta, digamos, para que Caribe y Filipinas se contagien. Falta muy poco, falta muy poco. Estamos ahí nomás, estamos. Seguimos con Filipinas, todavía el Destrozator no ha sido detectado. ¿Saben qué vamos a hacer? Vamos a darle acá. Ven, a ver, vamos a darle afección, habilidad. Emite una ráfaga de esporas sobre un paisano para infectarlo. Vamos a darle acá. Vamos a ver cuál se infecta. Bien, infectamos a Filipinas. Nos falta Caribe nomás. O sea que vamos a tratar de hacer lo mismo. Emite una ráfaga de esporas epidémica sobre un país para infectarlo. Lo ponemos ahí y vemos al Caribe. Ahí ya estarían todos los países contagiados. Faltaría esperar nomás que estén todos contagiados. Y ahí sí largamos con todos. Largamos con todos los síntomas. Ponemos la tos, la neumonía, fibrosis pulmonar, fallo orgánico total, parálisis, coma, quistes. Todos, todos que sean graves, que nos aumente a nosotros la tasa de mortalidad. Quitamos el síntoma hasta que no estén todos contagiados, no lo vamos a hacer. Estamos ahí, a un pasito, ya nos quedan 10 millones de personas. Y ahora nos dice que no queda nadie en el mundo sano. Tenemos a 0 personas sanas. Y ahora sí, gente, vamos con Destrozator, lo vamos
a hacer evolucionar. Le ponemos síntomas, ponemos la tos, le ponemos la neumonía, le ponemos la fibrosis pulmonar, fallo orgánico total, coma, parálisis. Y a ver, ¿qué más le podemos poner? Para hacerlo, le ponemos una infección sistémica, le vamos a poner tumores, y después le podemos poner alguno de estos. Le vamos a poner hemorragia interna, 20 puntos necesitamos, así que esperamos nomás a que suba la tasa de mortalidad ahora. Miren cómo veía avanzando ahora muy rápido. Miren acá, miren los ADN como suben, muy rápido suben. Recuerden que le vamos a poner la falla esa sistémica, así que le ponemos acá hemorragia interna. Listo. Y le vamos a poner este choque hemorrágico para hacerlo más letal y listo. Ahí estaría, choque hemorrágico. Y le vamos a atrasar un poquito la cura poniéndole un endurecimiento genético o la reorganización genética. Le vamos a poner eso. Le vamos a poner endurecimiento genético y la reorganización genética nivel 1. Miren, bajó un 27%, estaba en un 32%. Y de esta forma ganamos el juego. No vamos a cantar victoria todavía, pero ya queda muy poco y la cura, bueno, está muy baja. Y de esta forma nos pasamos lo que es la enfermedad de hongo, la cual tuvo origen en China. Y bueno, gente, espero que les haya gustado. Nos vemos en un próximo videito.